Puedes empezar a grabar. Cierto. Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? Acá vamos a aprender algo muy sencillo, ¿cierto? Y es que nosotros estamos en un mercado de alta volatilidad, ¿cierto? ¿Qué vamos a buscar nosotros en este mercado? Posibles entradas, posibles inversiones, como las conocemos, como las llamamos, ¿cierto? Es un mercado el cual nosotros lo que tenemos son simplemente unas reglas, ¿cierto? Primera regla, ¿cierto? La primera regla. La primera regla, ven acá un momentico. La primera regla, ¿cierto? Una regla. ¿Cuál es la primera regla? La primera regla es muy sencilla, ¿cierto? La primera regla. Vamos a tener en cuenta que una regla, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta unas reglas. ¿Cierto? Unas reglas. ¿Reglas de qué? De mercado. ¿Cuáles son? La primera, ¿cierto? Es que el boom, ¿cierto? Ya sea boom 1000, boom 500 o boom 300, ¿cierto? Ya sea boom 500, boom 300, ¿cierto? Vamos a operarlo solo en compras, ¿cierto? Solo en compras. Mira, acá les organizo el chat. Solo en compras, ¿cierto? Boom, solo en compras. Solo para comprar. Para compras, ¿cierto? Es igual, ¿una compra es igual a qué? Una compra es igual a qué? A buy, ¿cierto? Buy, ¿cierto? O en una orden pendiente. Sería que un buy limit, ¿cierto? ¿Cierto? La segunda regla, ¿cuál es? Muy sencilla, ¿cierto? El crash, ya sea 1000, 500 o 300, siempre vamos a operarlo ventas, solo para vender. ¿Cierto? Solo para vender. Solo para vender. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer solo que cero. Ya sea en orden o en orden programada, ¿cierto? Orden pendiente. ¿Sería qué? Un sell limit. ¿Cierto? ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dudas, preguntas. Todo claro. Cierto, está todo claro hasta el momento. Ok. Bueno, entonces ya saben que cuando vean boom, solo van a qué, a entrar en compras. Y cuando vean crash, solo para venta. ¿Por qué? Porque esas son las reglas del mercado. Esas reglas no me las inventé yo. Esas reglas no me las inventó. Pues si se las inventó alguien, pero no tiene que ver nada conmigo. Bueno. Entonces, crash en ventas, boom en compras. SEO, es que se me puede olvidar, entonces muy sencillo. ¿Vas a hacer qué? Vas a hacer la siguiente comparación, como yo lo tengo, digamos, como yo lo hago, yo cómo lo hago, yo qué, yo, o cómo me lo aprendí, ¿cierto? Las B, que sería el boom, es igual a boy, ¿cierto? Y la C, ¿cierto? Sería igual a sell. B de buy y C de sell, ¿cierto? Se puede entender bien, se entiende bien de cierta manera, ¿cierto? Se entiende bien de cierta manera. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Claros? ¿Claros hasta ahí? ¿Vamos claros hasta ahí? Cuéntenme dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Todo súper claro, entonces ya saben que sell, o sea, la C, es igual a venta. Crash, lo identificamos como C,
¿cierto? Que sería igual a sell. Y B, tenemos como el boom, que sería igual a qué. A buy, ¿cierto? Entonces, es así de sencillo. Es así de sencillo. Teo, ¿por qué estoy haciendo este zoom? Por la sencilla razón. ¿Qué significa buy limit? Son órdenes programadas. Ya ahorita en un momentico les explico. ¿Cierto? Que el zoom no trata de eso, pero igual les voy a explicar. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este zoom? Porque el domingo, ¿cierto? Yo mandé una operación en boom, meet. Me encanta operar el boom meet. Y en algún momento llegamos a ir ganando el que menos invirtió, ¿cierto? El que menos invirtió, invirtió a 0,0, a 0,20. ¿Cierto? Que es lo recomendable, ¿cierto? Y muchos tenían cuentas de $20, o sea, de 20 USD. ¿Cierto? Si yo a $20 que tengo de cuenta, me voy ganando $5, $5, 5 USD, ¿cierto? Si tengo $20 y me voy ganando 5 USD, ¿cuánto porcentaje de la cuenta me había hecho? ¿Cuánto porcentaje de la cuenta me había hecho? Me había hecho ya el 25%, ¿cierto? 25%. Yo les mando las operaciones, pero yo no les voy a decir cuándo cerrarse, cuándo cerrar o cuándo salirse. Ustedes toman la decisión. Si yo, Mateo, tengo una cuenta de $20 y me voy ganando el 25% de $20, ¿por qué yo no tomo ganancia? ¿Por qué no cierro la operación? Ya son $25. Ah, no, es que son solo $5. Pues si usted lo está viendo en dólares, obvio, puede ser poquito, pero si lo ves en porcentaje de la cuenta, ya nada más en una operación tú hiciste el 25%. Eso no te lo da ningún banco, ¿cierto? Ningún banco, ningún CDT, nada, nada, te da el 25% en una operación en cuestión de minutos. Entonces, ¿por qué no toman? Si yo me voy ganando $2 de 20, tengo 20 y me voy ganando $2, me estoy ganando el 10%, porque tengo que ser tan ambicioso y querer ir por más dinero. Obvio, la ambición no es mala, pero usted tiene que aprender a cuidar su capital. Si opero a 0,20, que es lo mínimo, ¿cierto? Que es lo mínimo. Es más, yo tengo una cuenta con $500 en ese momento y todas mis operaciones son 0,20. 0,20. Ojalá por ahí esté Camila, que tiene una cuenta de 200, de 300, que operaban a un lote, operaban a medio lote y que quemaron la cuenta. Por ahí también está Valentina, ¿cierto? Si tengo una cuenta de $200, ¿yo cómo lo voy a meter un lote? O sea, ¿cómo lo voy a meter un lote, cierto? 1,00. Pues a mí me parece loco. Es más, yo tomo operaciones a 1 punto, a un lote, pero lo máximo que pongo de stop loss son $10, ¿cierto? Entonces, Teo, ¿cómo me voy a dar de cuenta cuánto voy a poner en riesgo? ¿Cierto? Es muy sencillo. Y vamos a mirar lo siguiente. Si tengo $1,000, yo les recomiendo que si tienen 1,000 USDs en la cuenta, ¿cierto? Operen a 0,20. ¿Por qué? Porque el mercado en algún momento va a hacer correcciones y ya después va a ir a mover lo que nosotros, ¿cierto? Lo que nosotros estamos esperando. Entonces, si el mercado baja, ¿cierto? Si el mercado baja, vas a ir perdiendo, no sé, a un lote. Y hace una corrección fuerte, puedes ir en negativo de 100, de $200, ¿cierto? De 100, de $200. Pero si yo tomo la misma operación, a 0,20, obvio no voy a tener los mismos beneficios cuando me ponga a ganar, pero si yo tomo la operación y voy perdiendo a un lote de $200, pero si la tomé bien, nada más a 0,20, voy perdiendo $40. Me hago entender, están perdidos. Cuentas de $1,000 hacia abajo, todo va a 0,20. Todo, todo. Todo va a 0,20. Todo va a 0,20. Todo, todo, todo va a 0,20. No pongan más. Teo, yo tengo $20 y en una operación, no sé, en un momentico me hice $5. Tome las ganancias, o sea, cierre la operación. Te hiciste el 25% de la cuenta simplemente en una operación. En una operación te hiciste el 25% de la cuenta. Puede que la operación, por ejemplo, tomamos una compra,
Puede que la operación hizo esa velita, ¿cierto? Esta que dice acá y que me parece una vela, ¿cierto? Y ya te vas ganando $5, pero tengo 20, ¿cierto? Puedo tomar ganancia, cierro mi operación, ¿cierto? Cierro mi operación, ya me hice el 25% de la cuenta, ¿cierto? Puede que la operación subió más, subió más, subió más, y si la hubiera dejado, me hubiera ganado $40, ¿cierto? ¿Que era cuánto? El 200% de la cuenta. Cierto, pero como puede que no suba, puede que se baje, baje y te ponga a perder los $20. Entonces, como se dice, es mejor pájaro en mano que qué. Si es una cuenta, o sea, si es una cuenta de menos de $1000, todo va a 0.20. Si es una cuenta de menos de $1000, todo va a 0.20. Teo, tengo $20 a 0.20. Teo, tengo 100, 0.20. Teo, tengo 900, 0.20. Teo, tengo 500, 0.20. Cierto, lo mínimo que te va a operar es a 0.20. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que voy a hacer movimientos bruscos a favor mío, ¿cierto? Y puedo ir protegiendo capital. Ya luego les voy a explicar esto. Pero como se puede ir en contra, ¿cierto? Y en otro punto importante de mercado vuelve a hacer la reacción. Entonces, mientras hace la reacción, como tengo buen capital, ¿cierto? Tengo buen capital. Puedo aguantar la operación para cuando empiece a subir, me ponga a ganar y sacarle el porcentaje que quiero. Entonces, ¿a qué voy yo? No midan las operaciones en dólares, midan las operaciones en porcentaje. Midan las operaciones en porcentaje. En porcentaje. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo. Teo, tengo $20, me gané 5, bien, te ganaste el 25%. Teo, con una cuenta de $20, me dice. No sé, $30, está bien, pero tienes que aprender a, pues, o sea, lo puedes hacer, te los puedes ganar en ese mercado, es muy sencillo, pero lo mejor es que de 5 en 5, o día 2, o día 3, o día 1, o día $4, que nos vayamos ganando por operación, vaya subiendo, ¿qué? Tu capital. ¿Cierto? Para que el día de mañana, si tengas más ambición y puedas aguantar un retroceso de mercado, y cuando haga el movimiento que estamos esperando te pueda salir en ganancia. ¿Con qué? Con más capital. Por ejemplo, está Dani, ¿cierto? Dani empezó una cuenta con $50. Ese mismo día le hizo el 90% a la cuenta. ¿Con qué? Con dos operaciones, ¿cierto? Pero hay días que vamos a tomar operaciones muy certeras, ¿cierto? Vamos a tomar operaciones muy certeras en las cuales vamos a poder ganar ese porcentaje, pero hay días que tanto vamos a perder. ¿Cierto? Vamos a perder, o como hay días en que el mercado hace retrocesos y ya luego nos va a poner a ganar de cierta manera. ¿Cierto? Queda claro hasta ahí. ¿Por qué operar a poco capital? Porque, o a poco lotaje, porque estás cuidando tu capital. O sea, el día de mañana ganándote de a 5, de a 2, de a $3, como decimos nosotros, de grano en grano se va llenando el saco. ¿Cierto? Entonces es mucho más sencillo. Teo, ¿cómo puedo aprender a medir, cierto, lo que voy a poner en riesgo de mi capital, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Alguien sabe cómo medirlo? ¿Alguien sabe cómo medirlo? ¿Alguien sabe cómo medirlo? Nadie sabe cómo medirlo, muy sencillo. Acá en el mercado vemos que tenemos un precio, ¿cierto? Y cuando mandamos una operación al grupo, ¿cierto? No he mandado operaciones estos días, ¿por qué? Por la sencilla razón de que sé que en algún momento nos puso a ganar el mercado y algunos, por ambiciosos, dejaron la operación correr y perdieron los 20, 30, $40 que tenían, ¿cierto? Yo me salí ganándome $20, ganándome $20. ¿Qué hago yo? Yo lo que les mando es una orden, ¿cierto? Les digo, boom, ¿cierto? No sé, boom mil. Boom mil. ¿Cierto? Yo les digo, boom mil. Les digo, buy limit. Por lo general, siempre les mando buy limit, ¿cierto? En el buy limit les mando que precio entro.
precio de entrada y stop loss. No les mando take profit. Ya ustedes tienen que tomar la decisión de cuándo salirse del mercado. ¿Cierto? Entonces, no sé, vamos a hacer acá un ejemplo. Vamos a tomar un buy limit. ¿Cierto? Vamos a tomar un buy limit en, no sé, vamos a poner aquí este. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner un buy limit en 14. No vayan a tomar la operación, ¿cierto? No la vayan a tomar. Pues vamos a ver si posiblemente nos viene a entrar al mercado. Si posiblemente nos viene a entrar al mercado. Y lo más probable es que si no la vaya. Entonces, no sé. Vamos. Yo les mando una operación como el domingo, que solo les dije que compraran, ¿cierto? Hey, compran el boom mil. Yo no les mandé stop loss. Y acá también entra a jugar ustedes. Y con esa sencilla regla. Vemos que el precio. ¿En qué precio está en este momento el mercado? El mercado me muestra que el precio es esta flechita que hay acá, ¿cierto? 14.049, ¿cierto? Entonces digamos que yo mandé un buy limit ahí. Les dije, muchachos, precio de entrada 14.049, ¿cierto? Les dije 14.049. Yo les dije de 14.049, ¿cierto? Y les mandé un stop loss, no sé, en 14.034, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer tú? Muy sencillo. Vas a tomar la calculadora de tu teléfono, o si tienen una calculadora, si tienen calculadora y la pueden mantener por ahí, con la calculadora, y vas a poner el precio de entrada, sería 14.049, ¿cierto? Y el stop loss menos 14.034, ¿cierto? 14.034. ¿Cuánto me da? Me da 15, ¿cierto? 15. Yo me quiero tirar a la pura con esa operación. Yo la veo también muy buena, me da 15. El stop loss significa que vas a tener menos $15, o sea, que vas a poner en riesgo $15 en esa operación. ¿A cuánto? A un lote, o sea, a 1.00, ¿cierto? Pero no sé, yo tengo una cuenta de $200 y esos $15 los puedo poner en riesgo. Pues puedo poner en riesgo, entonces ya sabes que yo mandé un precio de entrada, mandé un stop loss, ya tú sabes cuánto vas a poner en riesgo a un lote. Teo, ¿cómo que a un lote? Sí, a un lote. A 0.20, ¿cuánto sería? Entonces pongo 15, ¿cierto? De 0.2, o sea, de 0.20, ¿cuántas veces está el 0.20? El 0.20 en 1, ¿cuántas veces está? El .20 en el 1, ¿cuántas veces está? Está 5 veces, ¿cierto? Está 5 veces. El punto 20 en el 1 está 5 veces. Entonces, si yo estoy operando a 0.20, divido ese 15 por 5, ¿cuánto me da? Me da $3. Entonces, Teo, yo voy a 0.20. Entonces, si voy a un lote, ya sabes que estoy poniendo en riesgo $15. Si yo voy a 0.20, estoy poniendo en riesgo $3, ¿cierto? $3, muy sencillo. ¿Cierto? Pero no, yo no quiero poner en riesgo $3, quiero poner en riesgo 6. Entonces ya sabes que debes de ir a 0.40, ¿cierto? Para poner en riesgo $6. Pero no, yo quiero poner en riesgo, no sé, 8, 9 dólares. Entonces ya sabes cómo hacer la conversión. ¿Les quedó claro cómo hacer la conversión? ¿Cierto? ¿Les quedó claro? Cuéntenme si les quedó claro o muy difícil. Cuéntenme si les quedó claro. Miren dónde hubiéramos tomado la operación. Yo la vi súper buena, pero miren dónde hubiéramos tomado la operación y miren el rechazo que hizo. ¿Cierto? ¿Cierto? No, Eduard. No es 0.2. ¿Por qué? No es $2, perdón. Porque estamos poniendo en riesgo. Mira. Te voy a mostrar acá. ¿Cierto? Buy limit, precio de entrada. ¿Cierto? Precio de entrada, ¿cuál es? 14.049. El stop loss, 14.034. Entonces, ¿yo qué hago? Vengo a la calculadora, ¿cierto? Pongo la calculadora de mi teléfono, pongo el precio de entrada, me lo mandó Teo, 14.049, menos el stop loss, que sería 14.034. ¿Cuánto me da? 15. Me da 15.
Si voy a operar a un lote, significa que esos 15 son $15 en riesgo que estoy poniendo de stop loss. O sea, si la operación me hace un retroceso, me va a tocar el stop loss y por ende me voy a ir en pérdida. Claro, hasta ahí. Claro, hasta ahí. A un lote. Pero yo tengo 200, $300 en esta operación. Me parece válido poner $15 en riesgo. Me parece válido. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Está bien. Entonces, ya sabes que los $15 los puedes poner en riesgo. ¿Cierto que sí? Teo, no. Yo quiero cuidar mi capital. Yo quiero cuidar mi capital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como sé que a un lote son $15, ¿cierto? O sea, a uno son $15. ¿Cuántas veces está el punto 20, que es lo mínimo? ¿Cuántas veces está el punto 20, que es lo mínimo para que me llegue a uno? ¿Cuántas veces tengo que tener punto 20 más punto 20 más punto 20 más punto 20 más punto 20 para llegar a uno? ¿Cierto? ¿Cuántas veces? 5 veces, ¿cierto? Si no, mi rey. 1.1 dividido 0.2. ¿Cuánto me da? 5. ¿Cierto que sí? Claro, hasta ahí. Claro, hasta ahí. Claros. Cuénteme, no importa si no están claros, si hay que repetir, repetimos todas las veces que sean, no hay problema. Como dicen en la universidad, no hay preguntas, voy, no, que hay voz que no preguntan, ¿cierto? Entonces, hay 5 veces. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como sé que a uno son $15, pongo 15 dividido 20, ¿cierto? 15 dividido 5. ¿Cierto? 15 dividido 5, 15 dividido 5, porque saben que punto 20 para llegar a 1 son 5, 5 veces punto 20, punto 20, punto 20, punto 20, ¿cierto? Entonces 15 dividido 5, que es a 0.20 lo que yo voy a ir, ¿cierto? ¿Cuánto estaría poniendo en riesgo? Estoy poniendo en riesgo $3. Teo, yo quiero poner en riesgo $6, entonces ya sabes que si a punto 20 son $3, a punto 40 son 6, ¿cierto? Te voy a poner en riesgo 9, entonces a 0.60. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para lo que tú lo puedas hacer. Tengo $200, tengo 300, tengo 500. Y esa operación la veo súper buena. ¿Está la posibilidad de perder? Sí, no, yo no soy perfecto. Los que mandamos las operaciones no somos perfectos. Tenemos fallas, tenemos un margen de error como todo. Pero por lo general, cuando tomamos una operación, así que hayamos perdido 3, 4, 5 operaciones seguidas. ¿Cierto? 5 operaciones seguidas, nos vamos a ir en ganancia con solo una operación que peguemos, ¿cierto? Y obvio, no voy a mandar operaciones por mandar. Entonces, claros hasta ahí. Claros hasta ahí. Dudas, preguntas, inquietudes. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cierto? Entonces, ¿usted ya qué hace? Usted, Teo, no. Bueno, no es Teo, o lo piensa usted, ¿cierto? Usted dice, uy, no, marica, esta operación, yo la veo una re elegancia, ¿cierto? Esta operación yo la veo muy bacana. Esa operación vale la pena arriesgar. Entonces ya usted mira cuál va a ser su riesgo-beneficio, ¿cierto? Ya usted mira cuál va a ser su riesgo-beneficio. Y con base a eso, ¿usted qué va a hacer? Va a tomar simplemente la operación y va a tomar el punto que a usted le llame la atención, ¿cierto? Entonces, uy, Teo, llevo una pipe, ya te voy a volver a repetir, no hay problema. Sí, siempre, exacto, Germán, muy buen punto. Siempre el resultado que me dé la resta del precio del PE al stop loss, siempre, 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 siempre va a ser A. Esa resta, o sea, eso. El igual que me dé esa división, es que esa división, esa resta, ¿cierto? Esta operación matemática, el resultado que me dé esa operación matemática, ¿cierto? El resultado que me dé esa operación matemática, siempre, 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 siempre va a ser referente a 1.00. Siempre. Que es igual a un lote. A un lote. Entonces yo les puedo decir, hey muchachos, en este, o lo voy a hacer así, no es que lo que les pueda decir, lo voy a hacer de esa manera. Muchachos, a un lote, les voy a decir, hay veces no les voy a mandar stop loss. Entonces ustedes ya saben cómo hacer la conversión,
Los que no entraron a la clase, si usted es amigo de alguien que no entra a la clase, le puede repetir. Igual Lina está grabando, creo. Entonces, con base a eso, podemos estar tranquilos, ¿cierto? Entonces, este resultado, uy, mierda, porque lo borré. Esta operación siempre va a ser una resta, ¿cierto? Una resta. Y el resultado que me dé siempre va a ser a punto 1, ¿cierto? Siempre va a ser a punto 1. ¿Yo ya qué hago? La conversión. Entonces ya sabes que a punto a 1, ¿cierto? O sea, a un lote, a 1, para yo llegar a 1, ¿cierto? Si lo mínimo es punto 20, ¿cuántas veces necesito para llegar allá? Lo necesito 5 veces, ¿cierto? Lo necesito 5 veces. Lo necesito 5 veces. Entonces vamos a volver a hacer la res, porque hubo alguien que me pidió el favor. No hay ningún problema. Yo te voy a mandar a ti, al grupo, un mensaje que va a decir, boom meet, es un ejemplo, ¿cierto? Boom meet, orden pendiente, ¿cierto? Boom meet, orden pendiente, ¿cierto? By limit, ya sabes cómo poner un by limit. Si no, en el grupo hay unos videos, si alguien que esté en el chat de WhatsApp y tenga los videos, los pueda reenviar al grupo, se lo agradecería, ¿cierto? Buy limit, precio de entrada, precio de entrada. Stop loss, stop loss. ¿Qué hago? Cojo mi celular o cojo mi calculadora, si tiene una calculadora y la puedes dejar al lado del computador, ¿cierto? Entonces pongo precio de entrada 14.049, ¿cierto? 14.049 menos el stop loss, que sería 14.034. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da esto? 15. Esto me da 15. ¿Cierto? Y esos 15, ¿a qué significan? Que si yo voy a operar a un lote, o sea, esto siempre voy a poner en riesgo en esta operación, $15, ¿cierto? $15. Pero yo tengo una cuenta de $20. Si yo tengo una cuenta de $20, yo voy a puedo poner en riesgo $15. Se lo pondría en riesgo. ¿Cuánto sería? Estoy poniendo en riesgo el 85% de mi capital. Lo puedo poner, sí. Yo lo haría, yo no, yo personalmente no lo haría. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Entonces, ¿qué hago? Como a un lote son $15, ¿cierto? Entonces, lo mínimo que me va a operar el mercado es a 0.20, ¿cierto? Y a 0.20, para que llegue a 1, ¿cuántas veces tengo que tener 0.20? ¿Cuánto tengo que tener 0.20 para llegar a 1? Tengo que tener 5 veces, ¿cierto? 5 veces. 5 veces. Sí, okay. Tengo que tener 5 veces. Entonces, ¿qué hago yo? Si a 15 dividido 5, ¿cierto? 15 dividido 5, que va a ser lo que yo voy a entrar, voy a poner en riesgo. Entonces, 15 dividido 5, voy a poner en riesgo $3. O sea que ya no van a ser en riesgo $15, ¿cierto? Ya no van a tener en riesgo $15, sino que van a poner en riesgo $3. ¿Está bien poner $3 de $20? Sí, está bien. ¿No es un buen margen? No. No, porque estaríamos poniendo en riesgo como el 15% de la cuenta, el 12%, que no es bueno, ¿cierto? No es bueno. Pero si hay $20 para trabajar, con $20 podemos trabajar mientras vamos aprendiendo. Y esos $20, créame que si usted es juicioso, usted le hace fiesta al mercado con $20. O que lo diga Daniel, que le hizo fiesta al mercado con $50. Pues no es lo obvio. O sea, no sé, 2.5 veces más de lo que tú tienes. Pero si él lo hizo con 50, ¿tú por qué no lo puedes hacer con 20? Pues es un ejemplo, me hago entender. No es por menospreciar ni nada. O sea, yo también, yo literal empecé en este mercado con $50. Una moto que tenía la vendí y empecé a aprender. Entonces, con $3, pongo en riesgo $3, ¿cierto? Entonces, si tengo $20 y la operación va a ser $3, ya tenemos que fallar 6 operaciones seguidas. 6 operaciones el día. ¿Y sabe qué? Les voy a mostrar algo. ¿Será que les muestro? Les muestro. Esperen, antes de que digan que si les muestro o no. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Entendieron? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Todo claro. Todo claro.
Todo claro, hola, hola. Todo claro hasta ahí. Me paró la comp. Hola, hola. Okay. Ok, primero un momentico. Todo claro, está todo claro. Ok, entonces. Sí tengo. Entonces la pantalla compartida. ¿Cómo que no se ve la pantalla? ¿Quién tiene el anfitrión? Llamen acá un momentico. ¿Cierto? Si yo tengo 20, yo no soy perfecto, ¿cierto? Ojalá. Me avisan cuando se vea la pantalla. Ya se ve la pantalla otra vez. Yo no soy perfecto, pero yo tengo que perder seis operaciones para poder quemar los $20 suyos, con todo respeto. Y lo más probable es que no vaya a pasar. Vamos a mirar el historial, ¿cierto? ¿Cuántas operaciones tengo que perder? Seis. No es por agrandarnos ni nada, sino que es porque ustedes están con una persona que tiene buena cancha en el mercado. Tengo que perder seis operaciones. Y veamos, una operación perdida de $5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O sea, 20 operaciones ganadas y una perdida. Es un buen margen, ¿cierto? Yo qué les digo, obvio, puede pasar que perdemos seis operaciones seguidas. Sí, puede pasar. Sí, puede pasar. No, no es que seamos perfectos. No somos perfectos. Estamos aprendiendo también muchas cosas. Sí, también estamos aprendiendo muchas cosas. En este momento nos vamos ganando $22 mientras hablamos acá nosotros, ¿cierto? Vamos ganando $22. $22 sirven. A mí me sirven, sí. No sé si a ustedes les sirva. A mí sí me sirven. Entonces, es muy, 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 muy fácil. Es muy, muy, muy fácil, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Estamos dando clase con los muchachos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Pregúnteme. Esa plataforma es MetaTrader 5. Entonces, ¿cierto? ¿Podemos perder? Sí, exacto, Maki. Buena pregunta, muy buena pregunta. También les voy a mandar órdenes, que yo a veces veo así, o que Valentina me dice, tengo pendiente en esto, y yo ya también la estaba esperando, pero es que yo a veces son muy elevado, muy, muy elevado, y se me olvida. Y se me olvida. Y hay veces que yo les voy a decir, muchachos, opero, por lo general siempre opero el Bund 1000. Bund 1000, compra ya. Compra ya. Muchachos, compra ya, compra ya, compra ya. O sea, ¿que usted qué va a hacer? Va a ir y le va a dar que compra, 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 compra. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a tu plataforma, le das voy, comprar. Entonces, ¿ya qué haces? Mira, uy, te mando la compra. Y miremos, entonces la compra de Tedo fue en el 14.088. Fue donde en el 14.088. La que él mandó, 14.088. O sea, que entramos ya en compra, ¿cierto? 14.088. 14.088. 14.088. ¿Cierto? 14.088. Un momentico. 14.088. Yo voy a poner $2 en riesgo. $2 en riesgo. Entonces, yo voy a poner $2 en riesgo. ¿Cierto? Si opero a 0.20, ¿cuánto le tendría que restar al mercado?
Si opero a 0.20, ¿cuánto le tendría que restar? No, voy a poner 2. Voy a poner $2 entonces. No, tengo que restarle 10. Exacto. 10. 10. Entonces, el stop loss mío, ¿dónde va a ser? El stop loss, 2 puntos, en 14, 0.78. Cada $10 o cada 10 puntos, ¿cierto? Esos son 14.088 puntos, ¿cierto? Entonces, cada 10 puntos en el mercado, lo voy a poner acá bien grande. Cada 10 puntos es igual a $2. Igual poner aquí eso más bien es igual a $2 si opero a 0.20. Cada 10 puntos en el mercado es igual a 10, a $2, a 2 dólares. Cada 10 puntos en el mercado es igual a $2, a 0.20. ¿Les quedó claro? Claro. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Solo a Eduardo y a Juliana. Se va súper. Entonces, ya saben, entonces, Teo mandó una operación en 14.088, ¿cierto? Entonces, si le resto 10 al 88, me da 78, entonces estoy poniendo en riesgo $2. Ah, bueno, no, yo no voy a poner en riesgo $2, yo puedo poner en riesgo $4. Entonces, si 10 son 2, entonces 20, ¿cierto? Entonces, menos 20 son 4. Entonces, ¿en cuánto daría? 88 menos 20, 68, ¿cierto? Entonces, son $4. No, voy a poner en riesgo a lo mínimo, para darle más respiro al mercado, le voy a poner en riesgo $6. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Entonces, si están aprendiendo a hacer las conversiones. Sí, Cristian, es que si tenés $20, lo único que vas a poder operar es a 0.20, porque es el mínimo lotaje de la cuenta, sí o sí. Es lo mínimo que tú puedas operar. O sea, es lo mínimo que te va a poder. Maki, no. ¿Por qué? Porque el mercado de índices sintéticos es muy cambiante. O sea, el mercado es bien, pero el mercado semanalmente cambia las zonas de re las horas de reacción, las zonas no, las horas de reacción. O sea, hay, por ejemplo, la semana pasada, en la madrugada, ¿cierto? Desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, estaba haciendo los movimientos fuertes. O sea, que el mercado a esa hora se estaba comportando. Ya que estoy viendo que el mercado a esa hora, a las 10, está haciendo movimientos fuertes, ¿cierto? Está haciendo movimientos. Ha venido haciendo la corrección desde temprano, ¿cierto? La corrección, esa sería la corrección. Ha venido haciendo la corrección desde temprano, pero empezó a hacer una reacción. Empezó a hacer reacción, 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 ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Entonces, como hay días en que vamos a operar por la tarde, como hay días que vamos a operar por la mañana, como hay días que vamos a operar en la noche, entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Cómo se está comportando el mercado durante la semana? Y ya, el mercado de la semana siempre va a estar cambiando. Entonces, hay semanas en que el mercado hace la reacción, entonces, desde las 7 p.m., esto es un truco que casi nadie sabe y les estoy enseñando a usted. A las 7 p.m. empieza a hacer la reacción del mercado. Entonces, ¿qué hago yo? En el transcurso del día, estoy buscando buenas zonas de invalidación, buenas zonas que el mercado me pueda respetar. Y en ese tiempo, sé que los movimientos bruscos vienen después de las 7,
Pues voy a mirar cuándo puedo entrar. No quiere decir que a las 7 de la noche voy a empezar a hacer compras o ventas en el mercado, no. Simplemente tienes que aprender a identificar el mercado. Entonces el mercado me está haciendo los movimientos buenos, no sé, a las 2 de la mañana. Uy, yo soy muy malo para trasnochar. Bueno, entonces la semana no pediré. La semana no opera o puede dejar órdenes pendientes, ¿cierto? Entonces es en la tarde, en la tarde. Entonces debe decirte yo, mira, a la 1 de la tarde te voy a enviar siempre una operación. A las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a las 5 te van a enviar una operación, ¿no? O sea, pues no, van a haber días en que no vamos a operar, como van a haber días en que podemos tomar 2, 3, 4, 5 operaciones, ¿me voy a entender? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces les quedó claro lo de la gestión de riesgos. Si yo les mando una compra, yo les mando una compra, ya, ¿usted qué hace? Va y mira el numerito que sé, 14088, que estaban, ahorita estaba en ese número, ¿cierto? Ya sé que si le resto 10, si le resto 10, ¿cierto? Si le resto 10. Si le resto 10, voy a poner en riesgo $2 a lo mínimo, $2. Entonces, si le resto 20, le doy más respiro al mercado y le voy a poner 4. Si le resto 30, le voy a dar más respiro al mercado y le voy a poner 6. Y sencillamente, sencillamente. Si yo le mando un precio de entrada y un stop loss, ya sabe cómo hacer la conversión. Pero ese stop loss ahí no me gusta. Sí, es lo mismo en venta, es lo mismo, Juanjo, es lo mismo, exactamente, lo mismo en ventas y en compras. Lo mismo en crash y en boom. Ya en los otros índices es más diferente, es mucho más diferente. Entonces es lo mismo en crash, que serían, ¿qué es el crash? ¿Qué significa el crash? El crash significa que cero, ventas, ¿cierto? El crash igual a ventas. Y el boom igual a compras. Sencillo. 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 Muy sencillo. ¿Cierto que sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda en base a todo lo que hemos hablado? ¿En base a alguna duda que hayas tenido por ahí? No sé. Exacto, Joan. Boom. La B, nada más vea la B igual a boom. C de crash igual a sell. C de sell, ya. O sea, es hacer esas comparaciones, pues como es poner esos anclas para que te quede mucho más sencillo. ¿Una otra duda, inquietud, una pregunta existencial, algo? ¿Alguna pregunta existencial, algo? Entonces ya, todo claro. Entonces ya saben, ustedes también pueden tomar una decisión. Tengo que mandar una operación, un buy limit, ¿cierto? O no sé, Estefa o Ale o alguno de los muchachos mandó una operación, un buy limit y puso un precio en 14.088. Voy a hacer ese número por el chance. Y mandé el stop loss, eso sería el P, y mandé el stop loss en 14.078. Cierto, lo mínimo serían $2 en pérdida, ¿cierto? Pero yo quiero darle más respiro a la operación, entonces no pone el stop loss que te mandamos, sino que pone un stop loss tuyo, 14.068, 14.064 o 14.58. O sea, tú le das tu stop loss, tú también no puedes tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque puede que yo tome la operación, venga,
me ponga a perder los $2 y me puso a perder y pum, se disparó, que no suele pasar, suele pasar. Entonces es así de sencillo. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Vemos que esa operación se dispara y nadie está haciendo un buen movimiento. Probabilidad de H4. Rechazo, rechazo. Está bueno. Vamos a mirar a ver si hay alguien por ahí. No, todo, todo. Marcado un mail. Con 500 ha estado cayendo mucho para subir. No me gusta. Muchachos, podemos tomar una compra ahí en el con 500. Que quiera tomarla. Este casi no mueve. Ouch. Este casi no mueve. Este casi no mueve. Pues sí mueve, pero no tanto. Si quiera, puede tomar una compra en boom 500. Yo la tomé y voy a poner mi stop loss. Entonces, 14, 18. Cierto, si voy a poner $10 en riesgo, yo que estoy operando a un lote, cierto, yo que estoy esperando, operando a un lote, ¿a dónde tengo que, dónde tiene que ir mi stop loss? ¿Dónde tendría que ir mi stop loss? Si la entrada va en 44.18, ¿dónde tiene que ir mi stop loss? No, Felipe, es una compra, entonces tienes que restar, sería en 44.08, ¿cierto? 44.08. ¿Y ahí qué hizo? Un movimiento al alza, ¿cierto? Entonces vemos que en esa operación de boom me voy ganando $2. Bien, ¿sí? Entonces ahí hizo un movimiento. Entonces mi stop es 44.08. ¿Cierto? 44.08. Estoy poniendo en riesgo ahí $10 nada más. La dejo ahí. Tengo un sell limit aquí a 6 lotes ya de como 5 años. No me ha llegado. Esto es un. Esa zona tan importante que había acá y no tomé una entrada. Si hay alguna otra duda, pregunta, esperemos a ver si el mercado nos. Si alguien tomó la de. Vamos a ver si el mercado nos reacciona, la de 1.500. Pero la que sí me gusta operar mucho es este boom. Sí me gusta operar mucho. O sea, movimientos a la alza, ya. No, cada 100 pips es un dólar, no. Dependiendo del lotaje, y cada 100 pips no es un dólar. O sea, y acá no se miden pips, acá se miden puntos, y cada 100 puntos son $100 a un lote. ¿Cierto? Los pips es otra mercado, otra medida. ¿Que se mide en qué? En el mercado de qué, de divisas. Es que EUS, imaginen cómo estoy de llevado. EUR. Frente USD, ¿cierto? Ese es un mercado que se va a medir en pips, ¿cierto? Y por lo general a 0,01, no siempre, a 0,01, 10 pips equivalen a $1. No siempre. ¿Cómo que no siempre teo? Porque está que USD Yen. Entonces 10 pips en USD Yen representan otra cantidad de dólares. Porque no todos los pares de divisas pagan el dólar así, ¿cierto? Pagan igual el punto de media.
Entonces ahí, José, quiso la pregunta, creo que le quedó claro. Entonces, nada, muchachos. Bien, dudas, preguntas. También vamos a estar, también nos vamos a estar conectando. A tener espacios de que trading en vivo. En sintéticos y binarias. Sintéticos y binarias. Teo, ¿cuál es la mejor manera de analizar el mercado? Yo no te voy a decir, mira de esta manera, mira de la otra, porque tanto como si tú ya estás estudiando y sabes operar, ¿cierto? Opera de la manera que a ti te funciona. Si te funciona usar, no sé, indicadores como EMAS, ¿cierto? Bandas de Bollinger, o no sé qué, o que el perro y el gato, ¿a ti te sirve? Está bien. Yo, Mateo Ruiz Restrepo, yo no uso indicadores. Entonces, no es como opero yo, sino como, o sea, no es cómo me adapto yo al trading, ¿cierto? Sino cómo adapto el trading a lo que soy yo, ¿cierto? Aquí filosofando. Entonces, yo soy muy cardíaco, ya sé que tengo que operar scalping y estar relajado. Yo soy paciencia a nivel medio, entonces ya sé que puedo dar operaciones un día, unas varias horas, eso y lo otro. Yo sé que ustedes, los que están nuevos, cada vez que le mandan una operación, cada 5 minutos son. Uy, marica, bien, están azul, bien. Uy, están rojos. Estoy mirando el teléfono, me da relaje, que yo tengo estos. Si pierdes, pues está bien, perdido. Si vas ganando, pues ya sabes cuándo tomar las ganancias. Entonces, nada, muchachos. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahí estamos pendientes. Y nada, que tengan una excelente noche. Dios los bendiga.